Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Suricata Mike. Vamos a saludar primero a los nuevos suscriptores: Matthew, Cristian Eduardo, Mr. Ness, Dami TH, Alfin Trom, Shows, Bruno Monti, Quinche Longs, Ezequiel Zavala, Raúl Fernández, Piero Manrique y Dante Esparda. A todos ellos muchas gracias por suscribirse al canal y vamos a arrancar con este nuevo video. La semana pasada fui a la casa de mi vieja, o sea mi mamá, y me encontré con esta laptop AMD E300, 4 GB de RAM, 384 MB ATI Radeon 6310. ¿Qué es eso? ¿Se puede jugar a algo con eso? Bueno, la cuestión es que me la había dado para que la optimicemos un poco, para ver si podíamos lograr algo. Pero yo quería ir un poco más allá, y quería ver si se podía jugar algún juego con esta máquina. ¿Y saben qué? ¿Se puede jugar Fortnite con esta máquina? Pero si no tiene nada, ¿cómo puede ser? Si estás ahí sentado, te voy a enseñar algunos trucos para que vos también puedas lograr esto. Puedas jugar con una laptop de mierda al Fortnite o cualquier otro juego. Pero tiene que quedar entre nosotros, ¿eh? No lo divulguemos por ahí. Lo primero que debes hacer es meter la laptop en el freezer, o en la nevera, o en la heladera, o como quieras llamarle, ahí donde se congelan las cosas. Esto lo vamos a hacer por un día. El segundo paso es meter la laptop en la parte de abajo de un horno, pero tenés que tener mucho cuidado, tiene que quedar la pantalla para arriba. Cerrás el horno y esperamos un poquito, dejamos que caliente bien, y una vez que llega a los 200 grados vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Sácala antes que se queme! Para el último paso necesitamos mucha precisión. Le tenemos que dar un golpe bien fuerte al medio de la laptop. 1, 2, 3. No, pero vos estás loco. Ni en pedo. ¿Qué haces, hermano? Todas estas estupideces. No me digas que te creíste todas estas boludeces. No, la verdad es que con estas estupideces no vas a mejorar nada. Pero existe una forma para jugar al Fortnite con una laptop viejita como esta. Te voy a contar cómo. Si llegaste hasta acá, te pido por favor que mires todo el video. Lo que vamos a ver es una revisión de GeForce Now. Está en free beta. Mucha gente me ha preguntado por mi Shield Tablet o mi Shield TV sobre el servicio de GeForce Now, porque ahora está disponible para PC y para Mac. Realmente no está disponible para Latinoamérica, pero bueno, no tenemos mucho que perder. Vamos a invertir un poquito de dinero y vamos a intentar instalar GeForce Now Free Beta y usarlo desde Argentina para ver cómo funciona. Arranquemos ahora sí en serio con este video. Vamos en principio a ver el tráiler oficial para ver qué nos cuenta la gente de Nvidia sobre este servicio. Va, en realidad algunos youtubers. Básicamente lo que dice es que a veces hay que gastar mucha plata, mucho dinero, casi $2000 para comprar una computadora que nos sirva realmente para jugar los últimos títulos. Para ser bien sencillo, lo que nos ofrece Nvidia es un servicio de streaming. Sí, al estilo Netflix. Nosotros nos logueamos, llegamos a unos servidores que tienen unas computadoras súper potentes y lo que hacemos es jugar directamente desde esos servidores. Ellos nos envían la imagen y nosotros podemos jugar sin lag desde nuestras computadoras viejas, laptops viejas, Mac que no tienen potencia gráfica como para poder correr juegos, o aquellos dinosaurios PC que teníamos tirados por ahí, varios títulos AAA y muchos juegos del catálogo que tiene Nvidia. La verdad que es muy sencillo, no tenemos que instalar ningún tipo de driver ni hacer grandes complicaciones de configuraciones, sino que simplemente nos bajamos el pequeño programita y con esto ya tenemos acceso a todos los títulos. Tiene algunos puntos a tener en cuenta, pero los vamos a ir viendo a medida que pase el video. Así que vamos a ver un poco más a fondo cómo nos podemos inscribir en el servicio y cómo hacemos para obtenerlo. El servicio en este momento está en fase beta y es gratis. Para acceder a ella, lo que tenemos que hacer es entrar a la página de GeForce Now y suscribirnos en la request de acceso. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro nombre, nuestra dirección de email y tenemos que poner la localización. Aquí yo les recomiendo que pongan Europa o Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el servicio todavía está solamente disponible para Europa y Estados Unidos. A mí ya me ha pasado que puse localización en Latinoamérica y me puso que no estaba disponible para mi país. Por este motivo es que les digo que lo pongan en Europa o en Estados Unidos y tal vez tengan la suerte de que le den acceso. La verdad es que tarda bastante tiempo. Pero no desesperen, porque hay una segunda opción. Sí, exactamente eso. Como todo en esta vida, se puede comprar y vender. Podemos ir a una página como eBay
y comprar la beta directamente. Lo que nos van a dar es una clave de acceso, la cual después ponemos en la página de Nvidia y ¡voilà! Nos da el acceso. La verdad es que están 10, 15, 20, 30 dólares. Yo en mi caso la compré por 10 dólares, pero bueno, cada uno sabrá cuánto puede gastar. Si llegaste a esta parte del video, seguí mirando. ¿Por qué? Porque no todo es color de rosa y seguramente responderá la pregunta que te estás haciendo en este momento. ¿Vale la pena el gasto? Cuando quise jugar a mi primer juego, lo primero que me arrojó es que mi latencia y las condiciones de red no son óptimas para transmitir. Requiere como latencia mínima 80 y el recomendado es 40, en nuestro caso teníamos 135. Pusimos el Fortnite y vamos a ver cómo funciona. Si se fijan bien sobre el marco superior derecho, nos dice que la latencia es alta y además configura automáticamente la transmisión. En este caso lo puso 900x540 en 30 FPS. La verdad que jugando desde Argentina la experiencia de juego no fue óptima. Se podía jugar, sí, realmente se podía jugar, pero tenía un poco de lag, un poco de latencia, a veces me costaba un poco disparar a los personajes, tal vez las condiciones en las cuales estaba jugando no eran las óptimas, pero creo que desde Argentina el Fortnite todavía no se puede jugar decentemente. Y lo mismo me pasó con casi todos los shooters. Quise probar el CSGO y me pasó algo similar, y también probé el LOL y la experiencia de juego también resultaba un poco deficiente. Se podía jugar, sí, se puede jugar todavía. La verdad es que por 10 dólares tal vez la prueba valga la pena, pero tengan en cuenta que la resolución en la cual van a poder jugar va a ser baja, que los FPS van a estar casi todo el tiempo en 30, en algún momento pueden llegar a 60, pero en general en 30, y van a tener algunos retrasos y algún tipo de lag. En mi opinión, creo que esto pasaría en casi todo Latinoamérica. Obviamente que mientras más cerca de Estados Unidos va a mejorar la latencia. Una cuestión a tener en cuenta es que Nvidia nos ofrece el servicio del streaming, pero los juegos hay que adquirirlo bajo la plataforma en la cual se juegan. Es decir, que nosotros tenemos que crear la cuenta de todas las plataformas que existen, para el Fortnite, para el LOL, y si nosotros queremos jugar un juego que pertenece a la plataforma Steam, vamos a tener que tener nuestro usuario y vamos a tener que haber comprado el juego en la plataforma en sí. Es decir que no podemos jugar a todo gratis, ¿sí? Hay algunos juegos gratis, como el caso de LOL y algún otro juego más, pero la mayoría de los juegos vamos a tener que comprarlos en la plataforma Steam. Otra cuestión a tener en cuenta es que cada vez que querramos jugar un juego que nosotros compramos por Steam, lo tenemos que bajar al servidor, es decir que tenemos que hacer una pequeña instalación del juego en el servidor que no tarda demasiado y recién ahí podemos lanzarlo para jugarlo. En mi caso probé la plataforma en diferentes horarios para ver si en algún horario en particular mejoraba, pero la verdad es que siempre se mantuvieron los mismos valores. Así que no importa el horario que juguemos, siempre va a funcionar de esta manera. Esto nos da algunos parámetros, que el servidor es bastante estable porque siempre mantiene los mismos valores. Pero bueno, en nuestro caso perjudica un poco porque no tenemos mejoría en ningún tipo de horario. Yo no quiero que te vayas con este gustito amargo, así que vamos a ver este caso en particular. Vamos a ver que realmente en algunos casos sí vale la pena este servicio. En títulos como Shadow of Mordor, la cosa fue bastante mejor. Pude jugar al juego sin ningún tipo de retraso, si bien en las mismas resoluciones, con una experiencia de juego bastante más positiva. Lo mismo me pasó con Life of Strange. La verdad que como el juego no exige jugar contra otros jugadores de forma competitiva, permite que la fluidez del juego sea bastante superior. En este caso sí vale la pena, pero obviamente va a quedar en la experiencia de cada uno. Espero que les haya gustado esta review, mi nombre es Suricata Mike y nos vemos en próximos videos. No se olviden de suscribirse al canal y toquen la campanita para que le avise cada vez que suba un video nuevo. Nos estamos viendo y que sean muy pero muy felices.